Muy buenas a todos, ahí continuamos con un poquito de Uber Rising. Venga, a ver si le doy un poquito de chicha y avanzamos un poquito rápido para que se haga amena la cosa. Bueno, el caso es que tenemos que construir un castillo. Como veis, bueno, he estado ampliando alguna cosilla y demás visualmente. Y tengo por aquí un librito en el cual investigamos. A ver, pinchamos, investigamos. Ahora sí, infusión y resistencia a la plata. Ok. He estado investigando alguna cosilla que me han ido dando, ¿vale? Los pantalones, las piernas y demás. No gran cosa, pero bueno, a ver. Tenemos que construir el castillo en el día de hoy, o al menos la sala principal y cerrar todo el castillo. Y luego a partir de ahí lo que quiero es ir a por unos bosses con algo de lo que viene a ser materiales típicos de upgrade, ¿de acuerdo? No sé si ha quedado claro, pero es lo que quiero hacer. Bueno, por aquí nos vamos a llevar maderita. Por aquí nos vamos a llevar, que tengo a las dos picadoras aquí a mano, que estuve sacando polvo de hueso. Bueno, pues nos vamos a llevar 76 por aquí. Nos vamos a llevar unos cuantos por aquí. Vale, construir el castillo, gente, una sala, la principal. Tampoco hay que ponerse muy tal. Vamos a poner el suelito de este. Vale, ¿qué me falta? Necesito esencia de sangre. Ok, pues acabo de dejar un montón por aquí. Mira, aquí las tengo, es que tenemos todo preparado, gente. Tenemos todo preparado. Vale, ahora sí que sí. ¿Qué suelo quiero? Un poco más cuadradito y tal, venga. Vamos, 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 vamos. Vale, esto no me dejaba porque tenía que mover esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo... Bueno, ¿y si de hecho lo quitamos? Verás. Ven, esto hay que quitarlo, gente. Hacemos así. Desmantelamos el ataúd que todavía no hemos utilizado para nada. Vale. Vamos gestionando un cuadradito decente, ¿eh? Ok. Vale, vamos a ampliar un poquito por aquí. A ver, que me deje esto. Esto desmantelamos, desmantelamos. Vale, esto ya no nos hace falta. Vamos a ampliar también las paredes. Eso es, eso es. Vale, vamos a poner otra línea por aquí. Suelito, por favor. Eso es. Vamos a meter casi todos los bordes, yo creo. Sí, vamos a meterlo por aquí. Ahí no me deja porque están los árboles. Vamos a girar la cámara para que se vea mejor. Vale, tengo que romper los árboles. Esto ya estamos en sombra. Eso es. Buena esa. Vale, yo creo que por ahí de momento va bien. Ok, voy a quitar estos árboles para poder cerrar todo del tirón. Ya, se ha caído de un golpe. Pues se le quedaba nada y menos, ¿no? Y este de aquí. Y el de la esquina, ok. Vale, ahora hay que empezar a poner paredes. Paredes, paredes. Eso sí, tengo la sombra un poquito de aquella manera, ¿eh? Pues está bien. Vale, ya vamos a quitar este tropón de aquí. Ah, esto es piedra, ¿no? Olvídate, olvídate. Vente a la sombra que calienta el sol. Chibiribiri, poro pom pom. Vale, paredes. Paredes. Queremos paredes. Tenemos paredes, 54 paredes. Yo creo que nos da. Luego para retocar, siempre se puede retocar, ¿vale? Bueno, a ver, espera. Espera porque, claro, vistas al lago, habrá que ponerlo así, ¿no? Ya que aquí no hay historia de raideo ni nada, ¿no? La zona del lago que se vea bien. Vamos a ponerle el suelito aquí, que luego no tengamos problema. Incluso puedo ponerle espera aquí. Eso es. ¿Vale? Vale. Ok. Estate quieto. Lobo. 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 Ok. Vale, vamos a ponerle todo eso paredes. Esto, gente, lo hacemos easy, rápido. Vale, por aquí no hay que salir a ningún lado. Hombre, aquí puedo poner una puerta. Porque como ahí salen piedras, spamean piedras. Pues ni tan mal. Aquí le pongo una ventana. Aquí le ponemos puerta. Y aquí vamos poniendo muro. Ahí, que no me vean los lobos. Venga, una ventana toca aquí. Aquí un poquito más de puerta. Todos estos muros luego al final acabaremos quitándolos. Cuando ampliemos es un poquito lo que hay. Pero bueno,
Vale, ¿la salida dónde está? Pregunta del millón, ¿dónde está la salida? ¿Qué haces con esto? Esto soltarlo. Vale, la salida la tengo aquí. A ver. Vale, la salida está aquí. Ok, entonces tengo que ponerle aquí una puerta. Perfecto. Aquí le ponemos una ventana para que se vea que es la salida. Aquí le ponemos el suelito. Esto va rápido, gente. Y aquí le ponemos paredes. Luego si hay que cambiar alguna, pues se cambiarán un poco. Vale, vamos a quitar esto entonces. Ya se ha hecho de noche. Ahí quitamos esto. Vale, yo diría... A ver, aquí hay que poner una puerta. Vamos a poner... Vale, esta de aquí. Que nos falta una aquí. Aquí nos faltan dos paredes. Que no puedo porque hay arbolitos y cosas. Vamos. Vamos. Venga. Vale. Maderita, ¿no? De la buena, venga. Pues quitamos esto y ya lo tenemos hecho, gente. Ya es poner este de aquí y ya tenemos todo el castillo cerradito. Con su techito, su todo. Ya sabéis que se pone el techo nada más terminar el suelo y las paredes. Si no te queda ninguna zona libre, pues se pone el techo automáticamente. Vamos. Ahí. Vale, hemos dicho que aquí poníamos esto y esto. Hay una ratilla por ahí fuera. Vale, pues ya está, listo. Reclamar. Con lo cual ya tenemos todo esto. Mira la rata. Al final se ha colado. ¡Eh! Que te cojo, rata. Se ha pirado la rata. Vale, vincula un ataúd de piedra. Ok, ok, vale, con calma. Porque ahora hay que reestructurar todo esto. Hemos dicho que la entrada es esta de aquí. Vale, entonces, bueno, el altar. Yo creo que cerca de la entrada. Aquí. Para según lleguemos a hacer nuestras cositas. Esto lo podemos poner aquí, por ejemplo. Ya retocaré yo todo esto. Mira, esta queda muy bien de esquinera. Ni tan mal. Ahí. Las zonas de... Ahí. Esto lo vamos a llevar aquí. Vale, los telares igual. Toda la zona de construcción por ahí. A ver, tengo esto aquí en medio. Vale, luego ya... Ahora cuando nos vayan dando suelos y podamos ir cambiando cosillas. ¿Abre la boca? Vale, abre la boca. ¡Ok! Vale, esto ya no lo vamos a necesitar, pero bueno, pues... lo dejaremos por aquí, yo que sé, en una esquina, que no moleste. Y esto igual, lo ponemos la fundición ahí. Que luego irán todo por salas, gente, luego irá todo esto por salas. Esta, mira. A ver, quieto, ahí. La ponemos ahí, luego ya iremos cambiando las cosas de salas. ¿Y los cofres qué hago? ¿Los dejo en todo el medio? A ver, ese ahí. Y los cofres... De momento los voy a dejar en medio porque son más prácticos. Es más práctico tener los cofres en medio. Pues si vas a un lado, vas al otro, lo tienes en medio y ya está. Y este que tenía cosillas, también lo vamos a poner ahí. Luego ya lo cambiaremos. Estos creo que no tenían nada. Una vez que lo compruebe, los quitaré. Y los cambiaremos por los grandes. Bueno, pues ya estaría. Ahora un ataúd de piedra. Vale, el esencial es... Ataúd, estos son los normales. Vale, necesito 6 polvos de tumba. Pues de momento no lo voy a hacer. No, de momento no lo voy a hacer porque ya hemos gastado el tiempo que teníamos para el castillito. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño upgrade. Vale, vamos a ver. Necesitamos piedra de afilar, cuero y 2 esmeraldas en bruto. A ver si tenemos esmeraldas en bruto. Vamos a poner esto así para ir más rápido. Vale, pues sí que tenemos 2 esmeraldas en bruto. Vale, esto por un lado. Esto por aquí. Colócate esto, vale. El polvo estaba en una de estas. A ver, un segundito.
Un segundito, que se me ha olvidado la cocha. 8 piedras y 4 de cuero. 8 piedras. Este no. Vale, este sí. Y 4 de cuero. Perfecto. Vale, con esto ya tendríamos que tener para hacernos el arma. De una. Buenísima. Vale. ¿Qué nos queda? El anillo. 4 zafiros en bruto, 8 polvo de tumba y esencia de sangre. A ver, no sé si el zafiro... ¿Cuántos zafiros eran? Bueno, me los llevo todos. Y polvo de tumba, vamos a pillarlo todo, porque nos lo piden mucho por aquí. Lo vamos a pillar todo. Ok, ok, ok. Ya a partir de ahora que no gastamos huesos en el tema este, pues lo pondremos a hacer polvo de tumba, que para el parecer me reclaman. Vale. Y, la esencia de sangre mayor. Ahora ya ves, ahora lo malo de separar todo esto es que las distancias son un poquito mayores. ¿Qué haces? Con la vida, ¿no? Esencia mayor. Ok. Para mí va siempre. Venga, cómete el lobito y muévete rapidito. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vale, ahora sí. Ok. Además, tenía la otra rota. Que quieras que no, pues ya tener esto nos vale. Y luego también podíamos hacer, efectivamente, con cuero y lingote. 4 de cuero y 8 lingotes y nos hacemos el pantalón. 4 de cuero, 8 lingotes. Quieto ahí. Aquí no tengo nada. De hecho, espérate. Vale. 4 de cuero y 8 lingotes. Venga. No, quieto ahí. Bueno, ahora ya juntaremos todo. Porque tenemos que ir con el inventario vacío. Perfectísimo. Vale, eso por ahí. Los pantalones por ahí. Vale, ya solo tengo esto de tier más alto. Ya tenemos el anillo con nivel más alto que tengamos. Y el arma con el nivel más alto que tengamos. Con lo cual llevamos con nivel 38. Va perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es vaciar. Eso es. En plan, déjamelo todo, papi. Aquí voy a meter esto también. Y este. Vale. Equipo. ¿Qué he metido aquí? Vale, ¿me llevo corazones? Nah. Aquí voy a dejar esto a modo básicos, porque luego siempre se necesita un poquito. Y este también. Ya lo reciclaré por ahí. Vale, pues yo creo que ya lo tenemos todo. Vamos bien, lo único que no tengo ungüentos. Pero bueno, en un principio va la cosa pene. Cosillas nuevas que se nos hayan puesto interesantes. Nada, ¿no? Esto es miscelánea, iluminación. En básicos nada y en producción. A ver, interesante tenemos ahora. Bueno, tenemos que poner el tema de tumba, pero ahora vamos a ir a por bosses, ¿vale? Tenemos ahora esto, que son estorajes, que seguramente los haga, son librerías. Tienen 28 huecos, porque este tiene 21, con lo cual ahora empezaremos a poner librerías, ¿vale? Haremos alguna salida y pondremos librerías. Vale, pues dicho todo esto, ya solo nos queda ir a por el bosse. Este que nos da la receta de piedra de afilar, que está bastante bien. Este nos da dinamita, pero nos da la mesa de alquimia, que también nos interesa. Y este nos convierte en rata. Venga, vamos a poner el del nivel 27 primero. Vamos a ir haciéndolos un poquito en ese orden, salvo que luego aparezca alguno por ahí de extranjis. Ok. Nivel 8. Voy con sangre nivel 72 de pícaro. Eso está bastante bien. Vale, ya. Vamos a por el boss. Oh, pelea de facciones, tú, ¿eh? ¿Esta quién es? Se están dando aquí a flechazo limpio, ¿eh? Ay, ay, ay. Vosotros daros que yo ya me llevo lo que necesito. Madre mía, la... Escucha, ¿eh? A ver, nivel 18. Ay, ay, ay. Dale a esta también. ¿Te lo cargas o te la cargas? Te va a matar y lo sabes, ¿no? ¿Cómo se mueve tú? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Vienen dos más. ¿Y por qué me pegas a mí? Eso es lo peor que has hecho en tu vida. Claro, ¿por qué me pegas a mí? Es que no lo entiendo. A ver. Venga, vamos. Pica con pica. Nivel 30 tú, ¿eh? Un bruto aquí nivel 30. Lanza de hueso. Vale.
Bueno, pues ya está. Es que, a ver, se ponen, pues me pongo. Se ponen y me pongo. ¿Dónde estamos, por cierto? Vale, estamos, ok. Creo que está como por dentro. Vale, voy a tener que saltar esto. Tiene... Esto es una armadura, ¿no? Ah, sí, verdad, me hace invulnerable durante un ratito. Mira, pues si me hace invulnerable, vamos a aprovechar, ¿eh? Tranquilamente. Ah, no puedo. Vaya, por Dios. Vale, está como para la izquierda. Esto me lo llevo. Piedra de afilar, que tan mal. No me deis otra. No. Vale, venga. Convertimos el lobo y la buscamos. No estará aquí arriba, ¿no? Está aquí arriba. A ver. Un rastro de sangre, por favor. Pues tiene pinta de estar ahí arriba, Vale, pues. Vamos a ir abriendo hueco, ¿no? Vamos, si no te allá. No, justo al tiempo, No, vaya, hombre. Dame muchos papelitos. Que necesito muchos papelitos. Muchos papelitos necesitamos, gente. Vayamos a curarnos, por si acaso. O sea, que esté arriba esperándonos. Vayamos full de vida. Ya está, ya está. No te cures más, que no lo necesitamos. A ver si estaba aquí o no. Vale, justo sale el sol. Y está aquí arriba, ¿verdad? Claro. ¡Claro! ¿Lo hacemos con sol? Se nos va a complicar un poco el asunto. Este es, gente, este es nivel 27, abajo nivel 38. Supuestamente vamos sobrados. Venga, vamos a hacer un try a ver. You're approaching me with those scrap weapons. I've got the tool for the job. Vaya, ahora que viene. Quito ahí. Sorpresa. Stop me. Vale, por rango no me da. No me acerco mucho, por rango no me da. O sea que está bastante easy eso. Venga, a ver, quedando y ahora con el diablo. Y luego acostumbrarme otra vez a las habilidades. Tengo un arcillo por ahí. Ok, vale, esto si no recuerdo mal. Era para quitar todas estas trampitas. Eso es, eso es. Para que no se nos llene esto de trampa, gente, y no podamos ni moverlo. Vamos a matar esto también. 46, ¿a qué no? Vale. ¡Ojo! Tranquilo, crack. Me ha dado, A ver. Tú echas pincho, yo no me muevo. ¿Me da? Sí, pero me voy. Me da si me voy, me da si me voy. Venga, así acabamos contigo, crack. Así no me lo has de perder. Aguantamos, aguantamos ahí del tirón. Ah, que te ibas a reiniciar ya, perro, Vamos, 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 vamos. Vale, pues ya estaría. Vale, bien, bien. La verdad es que, aun teniendo el sol de la sombra, como hace ataques muy cortitos, si es más techo pinchito para que no me puedas atacar que otra cosa, ha ido bastante bien la cosa. Lo importante. Un librito. Lo importante es. Llevar nivel por encima. Llevando niveles por encima, gente, vamos bien. Luego habrá un momento en que eso no se pueda y se nos complique el asunto, pero en un principio, hasta que podamos, lo hacemos easy. No, no tenemos problema. Piedras de afilar, dame muchas piedras de afilar. Y topacio, sí. Y lo que no es un topacio. Ahí. Eso es. Eso es, vale. Convertimos en lobito, que nos hemos llevado. Bueno, 5 piedrecillas, no está mal, ¿no? ¿Y había un libro por ahí? No, son 2-5 papeles. Ah, sí, un libro. Ok, pues luego vemos a ver qué es. Luego vemos a ver qué es. Vale, pues vámonos a casa. Vamos a aprovechar. Mira, podía romper todo esto. Pero para la espada, hombre, para la espada. Ahí, de llenar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Váyase, señora. Un vampiro liberando humanos. De verdad, para lo que hemos quedado. Que me quemo, que me quemo, que me quemo. Que me quemo, que me quemo. Quieta. Vale, no vamos, gente, no nos entretenemos. Vamos para casa. Me acabo de llevar otro libro. Ahora sí, bueno, pues. ¡Ole! Pues hemos llegado a casa. Y lo que toca nada más llegar a casa es. ¡Ay! Soltar historia. Venga, suéltalo todo, papi. Ahí, y ahí. Va, perfecto.
Esto... Ok, vale, pues tenemos libros y tenemos hilito. Ok, el tema del hilo estaba aquí, ¿verdad? Sí, perfecto. Y el tema de los corazones los teníamos por aquí enredados. Ahí estamos, vale, así que nos queda el libro. ¿Dónde está para estudiar esto? El libro aquí, vale, investigaciones. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Nada, un poquito de miscelánea. Nada, cosas para decorar, sin problemas. Pero el libro este... Nueva tecnología. ¿Y cuál me das? Que no me aparece aquí. ¿Hola? Vale, pues lo que vamos a hacer es guardarlo, gente. Vamos a guardar el libro aquí. Vale, será que en algún otro edificio o lo que sea. Por cierto, para mejorar esto que necesitamos ahora: 4 esencias, cristales y lingotes de hierro. Vale, pues nada, sí, ¿qué más da este boss, por cierto? Por cierto. Vale, ilusión nada, caos nada, escarcha. ¿Qué nos ha dado este boss? ¿Esto nos ha dado? ¿Creo un escudo? No, que no, esto ya lo teníamos, quiero recordar. No sé qué nos ha dado, gente. Así, entre tú y yo, sin que nadie se entere. No tengo ni idea de qué nos ha dado. Me imagino que será algo de esto. Crea un escudo sobre aliado, objetivo, protégete, 200% mágico, repel los enemigos. Algo de esto ya teníamos, pero bueno, se supone que nos ha dado algo de esto. Si no, ha quedado un poco meme, ¿no? Porque no lo hemos comido, ¿verdad? Sí, pone aquí nuevo. ¡Oh, qué rayada, tú! Bueno, el caso es que... bueno, supongamos que nos ha dado algo de aquí. Todo, o sea, luego ya cuando revise el vídeo y diga, ¿pero cómo hice eso y no hice lo otro? Pero yo creo que sí, que nos ha dado todo easy. A ver. De hecho, en la mesa. Sí. Ah, sí, vale, vale, el poder. Égida carmesí, vale. O sea, que crea un escudo sobre un aliado objetivo, sobre ti mismo, protege 200% de tu poder mágico. Ok, ok, ok. Y repele a los enemigos cuando esté activa el escudo. Vale. Bueno, pues lo tenemos, y ya tenemos la receta de piedra de afilar, que nos viene bastante bien. Ok, y nos ha dado, por cierto, tablones de 5 dedos y tablones largos, frontera y frontera. Bueno, vale, pues vamos al siguiente, nivel 30. Y el nivel 30 lo tenemos aquí, es clive de piroma, el pirómano. Uf, esto nos va a quemar, esto va a ser chunguito, y para que nos dé la mesa de alquimia. Y luego tenemos una rata. Bueno, vamos a rastrear a este y a ver qué tal sale el asunto. A ver, gente, creo que va a estar por esta zona, porque al menos así me lleva el rastro. Sí, 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 sí. A ver, que se nos va a complicar aquí el asunto. A ver, crack. Toma, para esto. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué paras? Mira, se ha ido para abajo, pobrecillo. ¡Rodando va! Bueno, vamos a quitarnos esto porque, a ver, vamos a intentar ir lo más rápido posible, pero claro, sin que se nos complique la cosa. Yo creo que esto puedo pasar de ellos. 9, 4. Venga, hasta luego, crack. Nos vemos, lo pares. Ok. Qué bueno. Vale, nivel 35. Esto sigue siendo criaturitas de nivel bajito. Eso me gusta, eso me gusta. Viene de la derecha, viene de por aquí. ¡Lobos! ¡Si vienen a atacar! Vale, diría que es aquí abajo. ¿Puedo saltar? Sí. Buenísimo. ¡No! ¡Adiós! ¡Qué era dinamita, tú! Esto... ¿What? ¡No! Vale, con cuidado. Bien, 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 bien. Vale, con cuidado porque tienen dinamitas. O sea, estos son dinamitas. Ok, 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 ok. Vale. Y la chica está por ahí dentro, perfecto. Vale, pues con calma. Prefiero llevarme un hachazo que un bolazo de estos, vale, vamos. Gente por atrás. Vale, no quitamos mucho, Más bien poco, o sea que vamos a pillar bastante aquí en esta zona,
Vale, vale, vale. ¿Este es el crack? Este es el crack. Muy bien, muy bien. A ver. La arquera fuera, por favor. Arqueras y pirómanos. ¡Ojo! Se nos va a complicar esto. Se nos va a ir de las manos. Entre ellos no hay juego amigo, ¿no? Vale. Ok. ¡Oh! Vale, vamos a abusar de habilidades. Es lo que nos queda. Habilidades. Vale, ok. Ok, vale. Lo bueno es que nos hemos quedado solos. Vamos a recoger todo esto mientras pienso la estrategia. Vale, no tiene mala pinta. Daño en área. ¿Te puedo curar un segundo? No. Ahora sí. Cúrate un poquito. Vale, 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 vale. Pues nada, es alejarnos y golpearles con magia. Intentar no llevarle a todos los enemigos de la zona. Ya está, o sea, no. No hay otro. Lo único que están a punto de matarme. O sea, está muy bien la cosa. Pero están a punto de matarme. Entonces, si pudiera curarme un poquito, solo un poquito. Pasa que en cuanto me pare a curarme, me van a tirar. A ver, cuento un poquito, va. A ver, fuera. Ay, ay, ay. Vale, estoy canino de sangre, ¿eh? A ver cómo lo hago. Anda. Qué buena esa, ¿no, crack? Y yo me como el este porque soy muy fan. Vale, 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 vale. ¡Anda! Píllate esa. Vale, ¿qué? Ahí, ya, bien. Ahí. Habilidades, acuérdate, habilidades, habilidades. Venga, puedo hacerlo, va. Si no me da, con las habilidades, tranquilamente. Y luego con esta. Ahí, le voy dañando. No te escondas, perrete. Ahora me piro para allá, perfecto. Le puedo dar algún hit también, ¿no? ¡No! Vale, cuidado con los hits, ¿eh? Cuidado con los hits. Habilidades. Hostia, al perro, ¿eh? Vale, tengo que irme para allá. Estamos entre él y yo. Mira, si tengo alguna habilidad, sería fantástico. Vale, esquivamos. ¡Buena, buena! Vale, 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 vale. Ha estado la cosa justita, ¿eh? Tengo que empezar a traerme funciones o algo, alguna historia. ¡Madre mía, los ungüentitos! ¡Les echo de menos! Cúrame la vida, que me la ha robado. Es que encima estamos sin vida, gente. Vale, vamos muy pochitos, ¿eh? Vamos muy pochitos. Voy a tener que cambiarme. No, no, espera, 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 espera. Encima salió, ¿no? No, no le des. Aguanta, aguanta que no te den. Aguanta el flechazo, aguanta el flechazo. Y me ha matado al final. Me ha matado al final. Bueno, vamos a recuperar el cuerpo. ¿Qué se le va a hacer? Por el último instante. A ver, que ya estamos llegando a la zona. Venga, aliméntate. Llegamos sin sangre, gente. ¿Qué de hierro? Venga. Sí. Coge cosas de coger. Mira, un librito, perfecto. Ponía el dibujito como lingotes de hierro, pero no sería polvo, alguna historia de estas. Vale, pues aquí está. Nuestro cuerpo, a la salida, ¿cómo no? Venga, nos vamos de aquí, ¿no? Que luego la liamos. Se nos lía. ¿Me puedo pasar corriendo y coger un par de cosillas que estén por el suelo? Rollo,
A ver, es que es de día, entonces se nos complica un poco. Pero esto, por ejemplo, esto hace así, pum. Vale, aquí veo que hay azufre. Vale, aquí seguramente haya que venir para coger azufre, correcto. Sí, 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 vale, estos son como las minas de azufre. Me parece buenísima esta. Bien, 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 un cofrecillo, yo sabía. Vale, aquí hay que venir para coger azufre, gente, ¿vale? Cuando diga, necesito azufre, pues vendré aquí, del tirón. Vale. ¿Y esto dónde queda? Vale, queda un poco lejos de casa, pero está bien, está bien. Vale, pues nos vamos para casa, gente. Y llegamos por fin a casa, gente. Así que nada, nada más llegar a casa, ya sabéis, recolocamos un poquito el tema para que esté todo más o menos organizadito y así no tengamos ningún tipo de problemita. Vale, esto hacemos así. Vale, tengo como dos librillos. A ver, este para acá. Yo creo que estos simplemente son para convertirlos en papel. Vale, y el altar. Bueno, vamos a ver qué nos ha dado. Vale, a ver, tenemos por aquí. Vale, tenemos un nuevo dash. Velo del caos. Embiste rápidamente hacia la dirección marcada y evita enemigos cercanos durante 2,2 segundos. Tu próximo ataque cuerpo a cuerpo hace un 25% de daño extra. Crea una explosión en el área que hace 50% de daño mágico. Pues no está nada mal, ¿no? No está nada mal. Este nos curaba un poquito de salud. Este hacía como más daño, aparte de otras historias. Vamos a probarlo, gente. Y luego ya, a ver. Vale, ok, probaremos. Probaremos a ver in situ y en mesa de investigación. Al final que hemos dicho que nada, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? A ver, estos libros reciclable y tal de papel. Nueva tecnología, nueva tecnología, nueva tecnología. Vale, pero ¿por qué en la mesa de investigación no me dejas? Porque habrá otra distinta en la cual ya sí me dejes. Bueno, pues escucha, todo... todo es guardarlos para averiguarlos en un futuro, ¿eh? Vale, vamos, vamos a guardarlo, gente. Vamos a guardarlo como si no hubiese un mañana. Y los... bueno, espera, son... ahí estamos. Vale, y los dejamos ahí bien guardaditos para el que dirán. Bueno, y tenemos la mesa de alquimia, ¿no? Mesa de alquimia, 100 de esencia, 16 tablas y 12 de azufre. Que por cierto, no hemos cogido azufre. Tenemos 3 nada más. Ajá, muy bien, muy bien. Toma, ñampizampi. No, 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 no. Eso sí, eso sí. Bueno, gente, pues en el día de hoy lo vamos a dejar por aquí con nuestro colega Sonrisín. Bueno, pues básicamente hemos hecho un par de bosses, hemos tenido controlado un poquito el tema del castillo, ya lo tenemos cerradito. A partir de ahora habrá que hacer salas para que las producciones sean mucho mejores. Construiremos el ataúd de piedra y conseguiremos lo que nos falta para seguir mejorando. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.